bienvenidos todos. El Gobierno Municipal de Alcorcón habilitará 6 puntos especiales de información y entrega de sal tanto para los vecinos como para las comunidades de propietarios de cara a las próximas bajadas de temperaturas. La medida, nueva este año y con el objetivo de agilizar al máximo la aplicación de las actuaciones incluidas en el Plan de Inclemencias Invernales del Ayuntamiento, irá acompañada por una campaña de información a través de cartelería, medios de comunicación locales y redes sociales. En total, si hay una nevada, se van a movilizar más de 700 efectivos en Alcorcón, lo cual es un equipo humano muy potente, donde va a participar no solo Esmasa, sino bomberos, policía, como decía, protección civil y mantenimiento y otros departamentos, porque al final una nevada, aunque parezca que no, en una gran ciudad como esta puede generar un trastorno muy grande o puede sobrellevarse muy bien si está perfectamente prevista y protocolizados todos los trabajos. Desde hoy, cualquier vecino o representante de comunidad de propietarios podrá recoger sal para derretir hielo y nieve en el Centro Unificado de Seguridad, en Bomberos y Protección Civil, y en las instalaciones y los cantones de la empresa pública Esmasa, situados en las calles de Parque Ordesa, Mariana Pineda, Princesa, Químicas y Avenida de Atenas. Creemos que solo falta una cosa importante que la ha mencionado Carlos, que es la participación ciudadana. Y sabemos que contamos ya con ella. Va a ser necesario ese día. Ese día muchas de las actuaciones se basan en llamadas de gente que nos alerta de situaciones críticas y que inmediatamente serán atendidas por nuestros recursos. Al mismo tiempo, por ejemplo, en los colegios vamos a distribuir 3 toneladas de sal a los propios trabajadores de los colegios, los conserjes, para que en un momento dado puedan ir avanzando mientras llegan los equipos. Cabe destacar que las concejalías de seguridad y medio ambiente, implicadas en este plan de inclemencias a través de los servicios de bomberos y Esmasa, han habilitado un protocolo de actuación para repartir sal a domicilio en caso de necesidad si las condiciones climatológicas fueran tan adversas que hicieran especialmente difícil o peligroso el acceso a las instalaciones municipales para recoger sal. El plan de inclemencias invernales arrancó hace poco más de una semana con una primera fase de la campaña de información a los usuarios que ahora se intensificará y que incluye una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en caso de bajas temperaturas y nevadas. Todos los consejos están ya disponibles en la página web del Ayuntamiento, www.ayuntamiento-medioalcorcón.es.